Nos hemos acercado hasta Guriezo. Estamos, de hecho, en el polideportivo de Guriezo, en una de las aulas del polideportivo, que bien podría ser el aula de Fama a Bailar, por ejemplo, para hablar de una asociación que se acaba de crear justo este verano y queremos conocerla un poco más a fondo. Por suerte, nuestras invitadas ya son conocidas de esta casa, seguro que conocidas de ustedes también. Está con nosotros Mónica Iglesias. Hola, Mónica. Hola, Inés. Yo te iba a poner, porque siempre te ponemos escritora en el rótulo, pero tú eres muchas más cosas. Sí, soy profesora de pilates, de hipopresivo, de zumba, de baile. Coreógrafa, claro, soy coreógrafa, me he dedicado toda la vida, he sido coreógrafa profesional y ahora pues bueno, arrancamos otra vez con esta faceta. Bueno, yo, claro, como te conocí como escritora, pues en mi mente escritora, pero coreógrafa. Y está con nosotros también Alejandra Alonso. Hola, Ale, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Diseñadora de ropa, perdón, con su marca Vuela Raso. ¿Me dejas empezar por ella antes de por la asociación? Claro que sí. Ale, te acaban de nominar para la sexta, ¿es la sexta o la? Sí, la sexta edición de Mujeres de Cantabria. Sí, así es. Me llamaron ayer por teléfono, lo cual fue una sorpresa para mí porque no me lo esperaba. De hecho, no conocía este premio tampoco. Y esta mañana ya me han hecho la entrevista, que ya está colgada, ya la podéis escuchar. Y nada, para mí es un honor y la verdad que es una buena noticia. O sea, claro. Un sentimiento muy bonito. Hombre, claro, una ilusión. A ver, habladme de la asociación, contadme, ¿cómo se llama, cómo nace, por qué empieza? Bueno, pues la fundamos Ale y yo porque vimos que en Guriezo había una asociación que es muy potente y a la que pertenezco yo también, que es la de Mujeres Guriezanas, que hace una labor encomiable dentro de Guriezo, que te hace mil actividades, desde pilates, hipopresivo, tonificación, o sea, tiene muchísimas cosas, ahora ha metido country, o sea, muchas cosas, pero claro, era solo para mujeres. Y veíamos que había como un vacío para los críos, que no tenían así nada, ¿no? Nos costó mucho arrancar con el proyecto porque tampoco sabíamos cómo enfocarlo y dijimos, vamos a hacer una asociación, pero que abarque solo a los niños. Quiere decir, para la gente adulta ya tenemos a las guriezanas y no era un tema de hacerse competencia, primero porque no me parecía ético tampoco, ¿no? Sino, vamos a hacer algo que las guriezanas no tengan ese vínculo, ¿no?, para poder hacer con los niños y que podamos hacerlo nosotros y podamos hacer muchas actividades con ellos. Jo, hablé con Paqui y me dijo, jo, ya era hora de que se hiciese algo de esto, qué bonito, Mónica, tal. Nos lanzamos y dijimos, venga, pues vamos a hacer una asociación. Y dijimos, ¿cómo la vamos a llamar? Y lo teníamos muy claro, dijimos, Alas de Creatividad. Y hombre, el nombre es chulo. Es muy bonito, por algo que nos vincula también a nosotras y bueno, también a Marta, que no está aquí, que no es de la asociación, pero bueno, las tres sabemos por qué lo hemos hecho, ¿no? Y arrancamos las dos, Ale y yo, y dijimos, bueno, pues ¿qué actividades podemos hacer? Y Ale pues tenía desde luego lo que era la rama artística y yo pues dije, vamos a retomar un poquito lo que es la danza moderna. Me explico, porque Guriezo ya tiene, es muy emblemático lo que hace Yolanda Bueno, que hace una danza maravillosa de clásico, flamenco, tal, no sé qué, y que me gusta muchísimo. Entonces dije, pues voy a dedicarme a lo que yo doy, que es el baile moderno, y que creo que hay cabida para todos, que nadie, no nos pisamos los unos a los otros, ¿no? Y que bueno, que a la gente que le gusta este baile va a ir aquí, pero el que no le guste puede ir al otro. Me costó, ¿eh? Me costó porque había mucha gente que ya llevaba 3 años detrás mío, Mónica, hazlo, tal, no sé qué, y dije, jo, tenía como esa cosilla de, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. ¿Por qué? Porque, mira, has dicho una cosa que me parece muy importante, no le pisáis lo fregado a nadie. Exactamente, pues porque yo decía, ya hay una profesora, jo, pues no, vamos a dejarlo como está, ¿no? Hasta que me di cuenta que no dábamos lo mismo, o sea, que yo daba baile urbano, tal, no sé qué, y que había gente que quería, entonces muchas madres me vinieron para que lo fundase y dije, bueno, pues vamos a arrancar con ello, y la verdad que ha tenido una acogida increíble. Hicimos una masterclass que hicimos en junio, que vino Ale también, para verla y tal. Vinieron más de 20 niños, o sea, una barbaridad, fue una clase gratuita y la gente se empezó a apuntar. Entonces, bueno, pues muy bonito porque creo que nos compenetramos, que puede haber muchas disciplinas de baile dentro de Guriezo, que hay cabida para todo, como si me viene otro de breakdance, que yo no doy breakdance, y que dices, oye, ¿por qué no han venido ahora las chicas de country? Pues ¿por qué no van a dar a niños? O sea, no sé cómo decirte. Y me ha parecido que el proyecto era bonito, que podíamos abarcarlo todo y bueno, y hemos arrancado con creatividad, con danza y con mil historias. Bueno, ahora me explicas la diferencia entre baile urbano y breakdance, que yo pensaba que el breakdance era baile urbano. Es urbano, vale. Pero bueno, hay muchas disciplinas dentro de las danzas, o
sea que, pero bueno, el breakdance es muy muy concreto y es muy específico. Hip hop, tienes muchísimas disciplinas. Entonces yo me dedico más a esa rama porque de breakdance no te voy a mentir, igual lo tengo que hacer y me rompo entera. No, no. Tendrías igual que ponerte al día, pero romperte no. Pero vamos, que hay muchas disciplinas, que hay cabida para todos y que, como digo yo, todos podemos hacer una piña, aunarnos y dar a conocer que en Guriezo se hacen muchas actividades y que los críos tienen una capacidad de aprender y de mostrar la disciplina que tienen, que es increíble. ¿Qué hacéis en creatividad? Bueno, pues en mi caso lo que hacemos es pintura y manualidades. Hacemos desde todo tipo de manualidades hasta todo tipo de pinturas tradicionales, lo que es témpera, lo que es acrílico, lo que es el óleo, lo que es la acuarela. Y bueno, la idea de mis clases no es ser profesionales, ¿vale? Yo no quiero niños profesionales, no quiero niños que dibujen estupendamente, no quiero que sea un ratito donde ellos mismos dibujando y pintando y manchándose sobre todo, pues puedan ser nada más y nada menos que ellos mismos, ¿no? Que suelten sus emociones, sus sentimientos. Bueno, es que también lo he mezclado un poco con mi otra titulación que tengo. Yo soy integradora social y actualmente estoy cursando arte terapia en la Universidad de Vitoria. Y bueno, pues estoy enfocando un poco lo que es la parte artística con todo esto. Y nada, tengo una clase pequeñita, lo hago en la Casa de Cultura, pero yo creo que poquito a poquito podemos ir cogiendo más niños y hacer algo bonito aquí en el pueblo. ¿Qué, todo tipo de manualidades, qué puede ser? Porque, mira, pintura, pues lo tengo claro, ¿no? El acrílico es acrílico, óleo, o las témperas, la acuarela, pero manualidades de todo tipo, ¿qué es eso? ¿Como Art Attack? Algo parecido, sí. Pues mira, esta semana hemos empezado a hacer lo que son atrapasoles, con hueveras de casa, de cartón. Vamos a hacer lámparas de papel, vamos a hacer murales, vamos a hacer figuras con espuma, con barro, con arcilla, todo lo que se nos pueda ocurrir, sobre todo con material reciclado, ¿vale? Porque vamos a presupuestos mínimos, hay que aprovechar todo lo que el mundo nos ofrece y transformarlo en cosas bonitas. ¿Lo impartís, me has dicho, en la Casa de Cultura? Sí, en lo que es la parte de arriba, nos lo han cedido el ayuntamiento y allí lo impartimos. ¿También el baile allí? No, el baile lo hacemos aquí, justo en este aula, como dices tú, que lo has dicho muy bien, fama. De fama. Y lo vamos a hacer aquí los viernes de 4:30 a 5:30 de momento. Así que la gente que quiera venir, los que ya hayan hecho la prueba que hicieron en junio, ya se han apuntado, pero si hay gente que quiera venir a esa clase, que empezamos este viernes, ya te digo, a las 4:30, tiene una clase gratuita que no le compromete a nada, es decir, viene, oye, me gusta, bien, me quedo, no, pues me marcho y ya está. Pero empezamos este viernes, arrancamos y con mucha ilusión, y para hacer exhibiciones que tengo pensadas dos o tres al año, entonces muy contenta, pues lo que he hecho toda mi vida. Pero los niños se apuntan a baile urbano, no saben nada y se les saca jugo. Claro que se les saca jugo, porque mira, a no ser que seas, pues bueno, que vas a hacer un espectáculo de Broadway, por así decirlo, ¿no? Obviamente tienes que tener una base, tienes que tener todo. Yo cuando fundé hace muchísimos años una asociación en Santurchi que se llamaba Danokbai, decía siempre que todos los niños valen. Y me da igual si me levantas la pierna hasta aquí o me la levantas hasta aquí. Lo que quiero es que haya compañerismo, que sepáis cómo tenéis que compenetraros unos con otros, que si tenéis que estar en un vestuario, cómo os tenéis que ayudar, que si esta tiene que estar adelante, tú no tienes por qué estar atrás porque luego te voy a pasar adelante. Todos valemos porque hay mucha diversidad y hay muchos niños que no tienen esa soltura a la hora de bailar, pero les encanta bailar. Por lo tanto, ¿por qué no van a tener un hueco? Van a tener un hueco siempre en esta asociación y donde sea, porque ahora mismo todo el mundo está cogiendo a los críos para que tengan esas disciplinas. Y esa es la idea que tengo, que haya compañerismo, sobre todo que aprendan el compañerismo. Y que salgan luego todos en la actuación. Todos, pero todos protagonistas, porque además siempre lo hago, ¿eh? Si uno tiene que estar adelante porque tal, luego al otro le voy a poner porque quiero que también se luzca y porque tal. Y porque ellos se sienten también, se tienen que sentir protagonistas de todo lo que hacen, no solamente de su vida, sino también en el baile. Entonces, no sé, a mí me parece que somos un pueblo, que hay muchos niños con muchas diversidades, que pueden venir, que aquí no se excluye absolutamente a nadie.
y que lo vamos a hacer lo más bonito que podamos y que la gente lo que quiere es verles felices y que aplauden. Mira, a los padres les da igual, o sea, lo van a aplaudir con una ilusión, que eso es lo bonito, o sea, que aprendan y que digamos, bueno, y que tenemos hasta nombre, ¿eh? Tenemos nombre del grupo ya de baile. Que ah, sí. Hombre, por supuesto. Pero no valía con el nombre de la asociación. No, perdona. Se llama Guridance. Y lo tenemos ya, bueno, y ya tenemos el chándal diseñado porque van a ir con equipación de Guridance, porque Guriezo vale mucho, vamos. Guriezo está de moda y Guridance más, eso te lo claro. Bueno, vosotros arrancáis en este caso este viernes. Este viernes a las 4:30 de la tarde. Entonces, los críos que quieran probar, que tienen la clase, esa clase gratuita. Y luego ya, pues ya si se quedan, ya les diríamos las cuotas que tenemos, las normas, que van a ser muy, muy poquito lo que tienen que pagar. Claro, porque esto es una asociación, no es una academia. No, es una asociación. Entonces, pues claro, no puedes cobrar como en una academia, no, tiene que ser algo muy simbólico. Vale, niños, ¿de qué edades hablamos? Porque no sé, por ejemplo, si de cara a las clases de creatividad los tienes que dividir por edades, si hay solamente un grupo, si pueden estar niños de 5 años con niños de 12. Ahora mismo, como es un grupo pequeño, los tengo mezclados porque los puedo controlar. Al ser poquitos, los controlo. En el caso de que vengan más y haya mucha variedad de edades, sí, los separaré, seguramente sí. Más que nada porque me gusta hacer las cosas de manera individual, ¿no? Lo que comentaba antes, no quiero nada profesional, no es mi foco. Mi foco es que lo disfruten. Pero sí es verdad que en función de sus cualidades y de su edad, pues bueno, pues es capaz de hacer una cosa o hacer otra, ¿no? Entonces sí que tengo las mismas habilidades con 12 años que con 6. Eso es. Pero bueno, independientemente de todo, en el caso de que lo separase, las actividades siempre van a ser las mismas en función de sus niveles, porque en mi caso también voy a hacer exposiciones a lo largo del año y bueno, pues quiero que todo sea, pues unificarlo todo en uno. Además, también tengo un proyecto de cara a Navidad que quiero dar una sorpresa a los mayores del pueblo. No voy a contar más, pero están súper ilusionados y bueno, los necesito a todos juntos ahí. O sea, una sorpresa que darán los pequeños a los mayores. Eso es, sí. Vale, ¿hasta ahora cómo se han ido apuntando los chavales? ¿Por el boca a boca? Sí, bueno, aquí es fácil también porque nos conocen mucho. Te quiero decir que no es como alguien que viene nuevo que se tiene que dar a conocer. A fin de cuentas, a mí ya me conoce mucha gente, Ale también por la marca de Bularraso, entonces ha sido muy fácil, muy fácil. Luego las redes también facilitan mucho. Hay una página en concreto que se llama Guriezo también existe, que lo lleva Silvia, que la está llevando fenomenal y la verdad es que nos facilita mucho la labor. Esa página en concreto, te quiero decir, porque tú lo puedes poner en tu muro, pero en el momento que lo lanzas ese tipo, pues vive Guriezo, o comercios y tal de Guriezo, para que se me haya... Uy, las gafas que las tiramos por ahí. Facilitan mucho esa labor. Entonces, al haberlo colgado allí, ha sido muy fácil que la gente se ponga en contacto. Y eso es que hay que agradecerte. Quiero decir que al final, Guriezo parece pequeño, pero Guriezo tiene un potencial de la pera, ¿eh? Guriezo está muy extendido. Muy extendido. Y te das cuenta y dices, ostras, es que todos aportando un poquito de grano de arena, todos nos beneficiamos, pero luego también todos aportamos, ¿no? Y eso es muy importante, saber que hay páginas en donde tú te puedes publicitar, que la gente luego se pone en contacto contigo y que si no te encuentran, a mí me encuentran siempre, hija. A mí me encuentran siempre, donde sea, Nica, que aquí me llaman Nica, ven, qué tal, no sé qué. A mí es fácil encontrarme, o sea que... Y si no, ya me ha pasado de que han ido al ayuntamiento a pedir mi teléfono. Gente que ha ido, es cierto que no lo han dado, que me han llamado las de administración, Mónica, han pedido tu número de teléfono, das permiso para, ellos nunca lo dan, pero sí me he encontrado con esa sorpresa de que han ido al ayuntamiento a preguntar. Bueno, eso es bueno. ¿Os planteáis ampliar más? Quiero decir, porque que pudiese entrar también en la asociación otra gente que pueda impartir otro tipo de clases o de actividades. Bueno, pues estamos pendientes ahí también de Miquel, de mi marido, que queríamos, bueno, le estamos intentando animar entre las dos a ver si da lo que es la parte de informática, el mundo tecnológico y todas esas cosas que nosotros no tenemos ni idea, porque también forma parte de la asociación. Lo que pasa es que está un poquito ahí en la sombra, ya es docente en un centro y no tiene tiempo, pero sí sería nuestra ilusión que se incorporase ahí. Uh-huh. Porque alas de creatividad, pues eso, está abierto a más gente. Sí, está abierto a mucha más gente. O sea, te quiero decir, lo que sí dejamos claro es que en Guriezo solo va a estar enfocado para la gente juvenil.
porque ya está esto. Pero sí es verdad que ahora, por ejemplo, pues vamos a empezar en un proyecto en ADICAS, que nos han llamado de Castro Urdiales, que pertenecemos las dos, porque tenemos la patología de la fibromialgia. Entonces, bueno, pues nos han llamado, se han interesado por la asociación, oye, pues igual podríais dar un curso, pero esa parte, te quiero decir, es otro municipio y podemos hacerlo. Pero aquí está concentrado solo para gente joven. Entonces empezamos en octubre con un proyecto que hemos hecho, pues cosas de pilates, de creatividad, de escritura creativa, pues un montón de cosas. Pero Ale, te damos información sobre lo de ADICAS. ADICAS es la Asociación de Personas con Discapacidad de Castro. Y Curiezo y Castro son medio primos, como pueblos me refiero. Entonces, las dos formáis parte de ADICAS. Yo sé que habéis colaborado y habéis hecho más cosas allí. Estoy ahora recordando el Día de la Mujer. ¿No estuviste tú en ADICAS? Estuve en ADICAS, que se leyó mi libro en voz alta, el libro entero Semillas en el Mar, pero luego a Ale la llamaron para el desfile que se hacía en Navidades, que estuve desfilando, que me llamaron a mí, no por mediación de ella, sino como yo estaba en ADICAS, oye Mónica, ¿no te gustaría desfilar? Y desfilé. Y luego le dijeron a ella para ser de diseñadora, para que lo llevas. Entonces colaboramos mucho con ellos y han sido ellos los que nos han dicho, oye, ¿os apetecería hacer un proyecto de tal, esto y lo otro? Y lo presentamos allí, o sea que muy bien, muy contentos, hemos arrancado potentes. Es que ADICAS son muy... es una asociación que está continuamente renovando, o sea, quiero decir que son como muy abiertos de mente. Voy a aprovechar para saludar a Pilar, la presidenta, que la saco poco en la tele para todo lo que hacen. Entonces es verdad que ADICAS se mueve mucho y tiene pues eso, la mente muy, muy abierta. ¿Qué estáis haciendo allí? Bueno, pues se trata de un programa subvencionado por el Gobierno de Cantabria, lo que es en materia de igualdad y de mujer. Y bueno, pues ADICAS se solicitó esta subvención y nos lo comentó a nosotras y nos lo han concedido. Y nada, empezamos en octubre, son 10 sesiones, sí, son 10 clases y cada una es diferente. Una imparte ella, otra imparto yo, aunque siempre iremos juntas porque necesitamos el apoyo el uno de la otra. Y bueno, pues lo que comentaba Mónica, daremos desde cosas de escritura, de pilates, de talleres de manualidad, de lo que es destreza manual, y bueno, pues todo enfocado a la mujer y también a la parte de la discapacidad, ¿no? Adaptándose un poquito a eso. Bueno, son ADICAS, que no está mal que lo comentemos. Chicas, aquí, ¿esperáis que haya más niños, que se apunte más gente joven? Porque ¿hasta qué edad llamamos niño? Pues yo estoy cogiendo críos, pero lo he hecho toda mi vida, ¿eh? Pues desde los 3 añitos ya he cogido, ¿eh? Para hacer, son muy salados, dan mucho juego y luego pues hasta, yo qué sé, 16 o así, es el baremo que suelo tener, ¿eh? Pero, a partir de esa edad tampoco quieren estar con más pequeños. No, eso es, pero vamos, el baremo lo tenemos bastante amplio, sí es verdad que tenemos un poquitín de todo, ahora el horario lo tenemos muy... muy concentrado, pues bueno, porque se van a hacer unas obras aquí en este aula en concreto y porque bueno, porque los horarios también somos muchos, hay muchas actividades y hay que respetar los horarios y hay que respetar todo eso. Entonces, lo que hay suelto es lo que podemos coger. Nos gustaría coger más, sí, pero hay que compartir, porque es que de verdad que a mí me dicen que Gurieto se va a hacer todo lo que se hace. Y no me lo hubiese creído. Hay muchísimas actividades en Guriezo, pero muchísimas. Así que animaros, porque con las mujeres guriezanas, con alas de creatividad, con todo lo que se hace tema ayuntamiento, o sea, que se anime la gente, porque de verdad que es que Guriezo se mueve mucho. Qué bien lo vendo yo, Guriezo. Sí, pero es un poco como la concejal de turismo de Guriezo. Hola, embajadora. ¿Qué tal? ¿Habéis recibido apoyo del ayuntamiento cuando presentasteis esta iniciativa? Sí, hemos recibido no solamente apoyo del ayuntamiento, sino también de otros partidos políticos que están en el ayuntamiento, que les ha parecido la iniciativa muy buena, y eso hay que decirlo también, ¿eh? Luis Javi nos ha facilitado, lo ha habido y por haber, siempre y cuando respetando todo lo que ya estaba cerrado, y nos dijo, esto es lo que tengo. Luis Javi es el que gestiona el proyecto. Eso es. Entonces, él, pues por ejemplo, hoy estamos aquí porque yo le he pedido un permiso para, oye, ¿podemos hacerlo en el polideportivo? Mónica, pues sin ningún problema, tal, pero siempre avisando. Entonces, nos han facilitado todo. Hemos tenido entrevistas con él. Nos ha dicho, esto es lo que hay. Entonces, él no puede decirme, pues te voy a meter aquí. No, si está ya acogido, se respeta y tal. Me dice, esto es lo que hay, si os parece bien, bien, y si no, también. Nos han apoyado muchísimo. Pero muchísimo, pero ya te digo, no solamente los que están ahora en el gobierno, sino gente también de otras corporaciones que nos han dicho, ojo, qué idea más buena, y que han apuntado a los críos. Entonces, unidad, bien. Que haya unidad cuando hay iniciativas pues nuevas, o sea que es de agradecer. Baile los viernes de 4:30 a 5:30, ¿y creatividad cuándo?
Los lunes de 6:45 a 7:00 p.m. De 6:45, es que claro, la hora es un poco peculiar, por eso te has quedado así. De 6:45 a 7, necesitan 1 hora y cuarto. El primer cuarto de hora lo dedico pues a sacar todos los bártulos, los pinceles, a colocarse la bata. Al final, pues lo que se trata es de tener una hora productiva real, ¿no? Así que por ese cuarto de hora ahí los tengo trabajando, preparando todo. No está mal pensado, ¿eh?, lo del cuarto de hora para prepararse. Chicas, que mucha suerte, que voléis muy alto con esas alas de creatividad, que seguro que sí, y nos vemos pronto, porque algo haréis y tendremos motivo para vernos pronto y para venir por aquí por Curioso o para que vengáis vosotras por el plato, lo que surja. ¿De acuerdo? Gracias.